todo aquello que tiene un sueño, todo aquello que tiene un sueño, todo aquello que puede vivir. Esos niños que estaban en esa escuela, quisieron entrar, trabajaron, lo que sea, y estuvieron allí y se graduaron y están todavía con nosotros. Mañana no sabemos, pero hoy están con nosotros. ¿Por qué? Porque dicen, como yo la compañía, que sacaron los ojos. Hola, soy Esther Durante, profesora investigadora de la Escuela de Comunicación Social del área de radio. Yo soy profesora de introducción a la radio, me llamo Heidi García. Ahora, mi nombre es Osman García, estudio aquí en la universidad, estoy en el último semestre. Hola, soy Paula Hernández, soy egresada, trabajo en el diario La Verdad. También tengo una participación, tanto para los alumnos como para los profesores. Vamos a tener unos días que yo espero que sean bien productivos. Ya han tenido experiencia positiva el año anterior cuando lo hicieron y este año que por primera vez nos incluyen a nosotros y espero que el próximo año sea mejor las cosas, nos sintamos nosotros incluidos ahí y con más anticipación. Mi nombre es María Gabriela Fumayor, también soy estudiante de Luz y igualmente opino que esta iniciativa es tanto muy curiosa, muy buena, no solo para aprender cómo tratar la violencia, sino para abarcar nuevamente qué es el periodismo, cuál es el propósito de nosotros como futuros periodistas y cómo podemos utilizar herramientas para cubrir de mejor forma toda esta temática que es